fíjate que algo que es bien importante recalcar también, que CIFCO antes se caracterizaba por hacer consumo, y muchas personas que tienen años trabajando ahí nos pueden decir, nosotros vivíamos todo el año solo para consumo. Sí. Luego se agregó Vía Navideña y también se agregó Agroexpo. Uh-huh. Pero esto fue como variando, y que teníamos la famosa Feria Internacional que se hacía cada 2 años. Nuestro reto ahora es grande, como te repito, tenemos un calendario para el próximo año de 8 ferias. Es un trabajo bastante pesado, como sí. te lo dije, porque son lugares totalmente nuevos, nueva logística, y sobre todo estamos tratando de dinamizar, bueno, parte de la economía que generamos nosotros, también estos lugares, activar estos lugares turísticos que muchas personas no conocen. Y te pongo el ejemplo de la feria pasada, que sí. fue un éxito, que la tuvimos que repetir, lo de que fue Terror CIFCO. Muchas personas no conocían Fenadesal, y gracias a esta feria lograron llegar y pues conocen ahora uno de los lugares muy famosos del Salvador que vale la pena visitar. Y de hecho, justo con eso es bien interesante, porque también se puede ver que más salvadoreños conocen y pueden hacer turismo interno. Es claro. decir, es una cadena que al final entre instituciones, entre ministerios también se pueden apoyar, y al final todo termina en un crecimiento económico, en algo obviamente muy positivo para el país. Claro, es parte importante de lo que está haciendo CIFCO, aparte de la reactivación económica, como te repito, activar estos lugares que han estado por mucho tiempo prácticamente abandonados, y ahora que estamos nosotros en este gobierno, estamos apoyando. Yo sé que también el Ministerio de Turismo está impulsando bastante estos lugares, y estamos haciendo que la gente los conozca. Y como te repito, el Parque Balboa es mágico de por sí, pero con todo lo que nosotros le hemos agregado va a ser totalmente un lugar diferente. Fíjate que la gente se nos acerca primero felicitándonos por las producciones que estamos teniendo. Incluso vemos comentarios de gente que dice que aparecen producciones de Netflix o que se están esperando algo así, y estamos tratando de elevar el nivel en ese aspecto. Luego las personas que ya pueden visitar las ferias salen encantadas. Incluso nosotros recibimos varias propuestas de Panamá, de México, Costa Rica, que si esas ferias las podíamos llevar hacia esos países. E incluso personas que nos visitaban de Alemania, de Canadá, wow. de Estados Unidos, que lograron visitar en la feria, y nos dimos cuenta también que habían lugares que hacían tours de extranjeros para que pudieran visitar estas ferias, y dicen que no tenemos nada que envidiarle a otros países, que estamos logrando subir el nivel de feria. Obviamente sabemos que hay millones de inversiones sí. afuera, en Estados Unidos o en Disney o lugares así, en donde se puede ver una inversión muy grande para poder tener estos parques de atracciones o poder tener este tipo de producción, pero nosotros estamos avanzando bastante, estamos avanzando como centro de convenciones, y creo que estamos representando al país muy bien. El Blog Life.